¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto en Televisión Ferrol. Vamos hoy a seguir hablando de estos primeros meses de los gobiernos municipales en la comarca de Ferrol. Ya son más de 100 días los que las nuevas corporaciones llevan trabajando en cada concello, y hoy nos vamos a acercar al municipio de Ares, porque queremos conocer la opinión, en este caso las impresiones, de uno de los grupos de la oposición, el Bloque Nacionalista Galego. Su portavoz está aquí con nosotros una vez más, Emilio Mesías. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy buena tarde. Bueno, pues decía yo, ¿no? Son ya más de 100 días en todos los concellos. ¿Qué valoración también primero de los resultados electorales puede hacer vuestro grupo municipal? Bueno, pues a valoración nos quedamos contentos en cierta medida de dos resultados, ¿no? Porque obtivemos mayor respaldo por parte da ciudadanía, aumentamos el número de votos y también aumentamos na presencia de concelleiros, ¿no? Pasamos de 2 a 3 concelleiros, ¿no? Os resto dos grupos pues perderon votos. Nal perdeu votos, pero sigue mantendo o seu concelleiro, e tanto PSOE como o Partido Popular son os que máis acusaron esa perda de votos, unha perda de votos bastante importante, e ademais eso levou consigo que perderan representación, non perdeu cada un concelleiro. Entrou unha nova forza que son de Ares, iba encabezando un exmilitante do BNG e con xente de Podemos a título personal e tamén xente de Esquerda Unida, non? Entonces isto deixou un panorama onde o grupo mayoritario, o Partido Socialista, ten 5 concelleiros e lle faltan 2 para acadar a maioría absoluta, non? Dende o primeiro minuto xa contou con ese respaldo deses 2 concelleiros, tanto de Nal, e o que lle fixo foi manter ese cargo que tiña como responsable, concelleiro responsable para a elaboración do plan de urbanismo, do famoso plan que ainda estamos esperando, que está totalmente paralizado e esperando ainda que se contesten as alegacións, e a Son de Ares tamén negociou con eles e se está vendo nas votacións que xa están votando xuntos, non? As contrapartidas políticas son as que son, xa se está vendo. Son renunciou a parte do seu programa electoral, ¿no? O máis claro foi votar en contra dunha moción que presentamos nós para facer unha auditoría das contas municipais, ¿no? Votou en contra os sondeares, e as contrapartidas dese pacto económicas, pois as veremos, supoño, que en próximas datas, cando se saiba xa que vai a levar consigo sondeares por dar ese apoio. Bueno, después de estos más de 3 meses de gobierno, Emilio, ¿cuál es la situación del gobierno municipal, ¿no? en vuestra opinión, ¿no? Nos vemos aí un goberno municipal que, como dicía antes, que xa ten un pacto encuberto nese sentido. Nos estamos de acordo en que haxa pactos, porque nos non somos como o Partido Socialista e o PP, que cando están aí gobernando dicen que ten que gobernar a lista máis votada, e que eso, nos decimos que os pactos ten que habelos, porque é a maneira de chegar a acordos. O que non estamos de acordo é como se realizan eses pactos. Os pactos teñen que ser sobre 2 programas que presentan as candidaturas, e cada unha xuntan esas cousas en común, e despois as cousas que discrepan teñen que ser negociadas. Nestes 4 anos vimos como esa filosofía do pacto, que debe ser pública, non se levou a cabo, e de feito non se sabe o pacto de Luis Cendán con Julio Iglesias, de Nal con o PSOE. O que si se sabe foi que nos acarreou un gasto económico, por eso que nos esperamos que desta vez o pacto sexa público e que a xente de Ares saiba en que vai a consistir os apoios. Hablaba agora del alcalde, de Julio Iglesias. Le quería preguntar como valora su partido el hecho de que el regidor anunciase que dejaba de cobrar la dedicación exclusiva, ¿no? Bueno, nos, en coherencia co que sempre dixemos, nos opinamos que en Ares o alcalde deberá ter dedicación exclusiva. Eso o dixemos sempre, non? O alcalde de Ares debe ter unha dedicación exclusiva. Outra cousa é como se calcula a cantidade que debe percibir, non? Que aí é onde nos discrepamos, porque nos entendemos que eso non se pode desvincular de outro tipo de gastos de goberno.
personal de confianza, outros cargos, outros concelleiros con dedicacións parciais e todo eso. Todo eso ten que ser un conxunto, unha partida nos orzamentos que se aclara e dai sacar a dedicación exclusiva, non? Nos o que lle criticamos é que anuncie eso dicindo que agora que vai a vivir da universidade e que non vai cobrar, non? O sea, eso é envelenar a xente porque en realidade el vai cobrar do concello. El non vai a ter un soldo fixo, non vai a ser un soldo que nos orzamentos as estipule canto vai ser, pero el vai cobrar como cobramos o resto dos concelleiros, e iso é lícito por asistencias a comisións, asistencias a plenos, a xuntas de goberno, bueno, dietas, todo eso vai cobrar, non? Entón, claro, eso tamén é unha cantidade moi importante que non vai baixar de 2.200 euros mensuais, non? Entón, nos o que criticamos é a maneira en que el decir que renuncia, cando todos sabemos que si renuncia é porque o alcalde de Ferrol se baixou a 30.000 euros o soldo e el non quere cobrar 43 como viña cobrando, porque claro, cobraría máis co alcalde de Ferrol, ¿no? Bueno, hablamos nuevamente del gobierno municipal y de la corporación, porque hablaba antes usted de partidos como Son y Nal, y recientemente el BNG de Ares denunciaba la situación de que se ha dejado formar grupo municipal a cada uno de estas de estos partidos en lugar de que se integrasen en el grupo mixto, ¿no? Bueno, el BNG ya emitía un comunicado recientemente diciendo que esto iba en contra de la ley. ¿Qué puede hacer, qué piensa hacer en su partido más allá de esta denuncia, ¿no? Efectivamente, este foi un dos primeiros pasos, dos primeiros agradecementos que dou Julio Iglesias tanto a Nal como a Son, non? A maneira de agradecer é deixar que constituyan grupo municipal cando o noso regulamento explica que para constituir grupo municipal fan falta alo menos dous concelleiros, non? Pero aínda así e todo, a lei galega tamén dice que vai na mesma dirección, que hai que ter polo menos dous concelleiros. Ben, a Dirección Xeral de Administración Local, dependente da Xunta de Galicia, mandoulle un comunicado ao Concello de Ares para que cumplise a lei, para que estes formasen parte do grupo mixto, non? Nos presentamos tamén un recurso de reposición contra esta medida, que logo de xa vamos camiño dos tres meses non foi aínda contestado, non? Pero eso que repercute? Repercute positivamente a estes dous grupos, porque lle permite ter cada un o seu grupo, non? E iso tamén, económicamente, tamén lle repercute positivamente, porque van a ter unha cantidade de dinheiro que non lle corresponderei se estivesen onde teñen que estar, que sería no grupo mixto, non? Pola contra, nos presudica por a nosa situación e, ademais, fai unha distribución das comisións informativas que debe ser porcentual a representación de cada grupo no pleno, non? Bueno, entonces que fai? Pois lle aproban, o alcalde dice que foi un acordo entre Nal, Son e o PSOE, aproban que de cinco comisións, Nal e Son este en tres comisións informativas, e ao resto nos dá un representante en cada comisión, non? Este reparto é inxusto porque non se cumplen as porcentaxes, pero o máis sorprendente de todo isto, que 15 días despois de aprobar esta medida, Nal e Son presentan un escrito onde le reclaman que queren estar non nas tres, senón nas cinco. Ou seja, como quen deixando fora aquel acordo que tomaran en 15 días, opinando totalmente, facendo unha enmenda a totalidade a ese acordo, non? Entón, nos creemos que a representación ten que basearse no que di a lei, porque é unha representación que se deriva da porcentaxe do pleno e que é tamén a representación da xente que nos votou. Tanta xente que te votou, pois tanta representación tens que ter. Isto non se está a cumplir e aínda estamos esperando de que se resolva no Concello. Bueno, seguimos falando del pleno porque hai que hablar de unha acusación que hacía el alcalde a vuestro partido, Emilio, unha acusación que se basaba en que tanto BNG como el Partido Popular se están ponendo de acuerdo para votar en contra de todos los proyectos y propuestas del gobierno local, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que decir el BNG a esta acusación? Bueno, esta acusación tamén está defendendo Son nas redes sociais, o cual a nos nos sorprende, non? Porque sabemos que non é así, non? E de feito, a perda de votos que antes falaba do Partido Socialista foi unha perda moi importante de votos, foi sobre todo foi unha perda de confianza, non? Unha perda que o goberno do Partido Socialista debería tomar nota, non? Porque non é riguroso, a xente non se cree
que hace un pacto normalmente, eso es lógico, que hace un pacto BNG-PP, ¿no? O que hay, puede haber puntualmente una coincidencia de votos, pero bueno, no es una cuestión premeditada de los dos grupos, ni una cuestión que a nos nos vaya a interesar nada más. Pero quiero poner un ejemplo claro a gente para que entienda de dónde saca él esta historia, ¿no? Y vamos a poner, por ejemplo, un caso que todo el mundo conoce, ¿no? Que es la contratación de personal, no Concello de Ares, ¿no? Todo el mundo sabemos que hay enchufismo, no Concello de Ares, que Julio Iglesias hizo una administración paralela con gente de su confianza. Bueno, de feito, hay informes de secretaría que certifican de disconformidad de estas contrataciones, ¿no? Porque no se cumplen los principios de mérito, capacidad y publicidad. O Concello de Ares tuvo que pagar indemnizaciones a gente que tenía que estar trabajando y que no ha quiso contratar, sino que contrató a otra. Bueno, todo esto lo sabemos. Ares es un poco una vila pequeña, entonces ten esas cosas boas, ¿no? Y también esas cosas malas. Todos nos conocemos y todos sabemos. Pues muy bien, ¿qué pasó aquí en este tema? Por ejemplo, bueno, pues cuando o PSOE y o BNG estaban en la oposición y gobernaba o Partido Popular, nos denunciábamos y criticábamos las políticas de contratación que hacía el Partido Popular, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Que el PSOE pasa a formar parte del gobierno y entonces el PSOE asume las políticas que hacía antes el Partido Popular, ¿no? Y el Partido Popular, que estaba en el gobierno, ahora está en la oposición y defiende o contrario o que hacía cuando estaba en el gobierno. O BNG sigue votando coherentemente o que siempre pensaba, ¿no? Hay un ejemplo muy claro que fue en un pleno, ¿no? Para que la gente entienda a realidad de cómo es. Cuando o representante del Partido Popular, de aquella Manuel Zendán, le dice al alcalde Julio Iglesias, fue en una agenda de rogos y preguntas, a respecto creo que fuera de unas contrataciones de personal de playas, ¿no? Bueno, él dice ya así, en lenguaje coloquial, dice, bueno, Julio, ya está bien de que siempre entren los tuyos, va siendo hora de que todo el mundo tiene derecho a trabajar, mete también a los otros, ¿no? Y entonces, a respuesta de Julio Iglesias, a respuesta del alcalde, que fue las pocas veces en los plenos que dice una verdad, bueno, como a Catedral de Santiago, pero sin andamiaje, ¿no? Una verdad como un templo. Dice, y contesta, pero ¿tú de qué te quejas si estoy haciendo lo mismo que hacías tú cuando gobernabas? Quiero decir, cierto era que era así, ¿no? Entonces, no hay una pinza BNG-PP como estímulo. O que hay es o PSOE que asume las políticas de contratación que hacía o PP y o PP que fai o contrario que hacía cuando estaba tal. Pues entonces, esto es lo que está a pasar. Por eso hay esa coincidencia, pero a xente, desde luego, no se cree para nada que haya esa pinza, lógicamente. Bueno, y seguimos hablando de los plenos y de los votos, ¿no? Porque también se le acusa al BNG, Emilio, de votar en contra, por ejemplo, de unas obras importantes como la de la ampliación del centro cívico, ¿no? Que podría albergar en un futuro el centro de salud, un centro de salud provisional, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que responder el BNG a esa nueva acusación, ¿no? Pues, el mismo tipo de acusaciones, quiero decir, recurrir a una mentira para justificar de alguna manera y estar en contra o BNG. Pero eso no es así, ¿no? Eso no es así. O BNG no está en contra de determinadas obras. Es más, esta, en concreto esta, llega con mucho tiempo de retraso, ¿no? O tema del centro de salud esa tenía que estar feito hay muchos años, ¿no? Y el Concello de Ares no fixo nada, ¿no? Esta obra esa tenía que estar feita hay mucho tiempo. Pero bueno, para que veáis un ejemplo, esto, no, o que se llevó a aprobación, no fue a obra en sí. O que hay una modificación de crédito, ¿no? Entonces, para que la gente que no está muy ducha en la materia entienda, o que una modificación de crédito es disponer de una cantidad de dinero que había en un capítulo, en los orzamentos, que no se va a gastar, disponerlo en otros capítulos para hacer otra serie de gastos, ¿no? Entre las cuales, pues, van a ser también obras, ¿no? Bueno, pues esta obra iba con otra serie de gastos. O que se vaya a votar es a modificación de crédito. Claro, o BNG no puede validar un gasto que no es necesario, un gasto sobre todo con la economía que tenemos, ¿no? Una economía pues, que es malísima, todos conocemos o nivel de endeudamiento del Concello de Ares, ¿no? Entonces, no lo que decimos es que sí a ciertas obras, pero no podemos validar a oportunidades para meter otras obras que no son justificables y que no son necesarias, ¿no? Por poner un ejemplo, es como si una familia a principios de curso tiene que hacer un gasto y estimula que entre ropa, material fungible y libros, tenga que dedicar 500 euros a hacer el gasto. Entonces, a persona que vaya a ir
a parella que vaya a ir a, pues, ao comercio a facer este gasto, e dice, ah, pues, de paso que teño que sacar estes cartos para esta obra necesaria, pues vou a sacar tamén 500 euros porque quero comprar, pois, eu que sei, pois, unha televisión de 42 pulgadas, porque quero que teña conexión a internet, porque quero ver os partidos, pirata, ou que seixa, non? Vale, que lle dice outra persona? No, o gasto necesario, sí, pero outro gasto, no. Bien, e que dice? No, ti o que non queres é que eu compre os libros, que compre a roupa, que compre o material fungible, cando en realidade non é eso, non? Ben, ao final, el se ven con a roupa, con os libros e con material fungible e tamén con a televisión de 42 pulgadas. Por qué? Porque quen tiña a tarxeta para sacar os cartos non era ningún e outro, senón que era Luis Zendán e Gustavo Pita, Nal e Son, que son os que se posibilitaron que fixera este gasto, non? Eso é así. Bueno, y seguimos hablando en este caso de asuntos que pues repercuten directamente en los vecinos, ¿no? Hablamos ahora del centro de salud y hablamos ahora del puesto de la Guardia Civil, sobre el cual anunciaba el alcalde Julio Iglesias recientemente que ese puesto de la Guardia Civil iba a ser trasladado de Mugardos a Ares, ¿no? Bueno, ¿qué puede suponer para Ares este cambio, Emilio? Eu, desde logo, non creo que esa sexa unha necesidade e unha necesidade onde a poboación se manifeste claramente. Non creo que tampouco sexa unha prioridade, non? Ademais, é meterse nun tema que non ten sentido, non? A Guardia Civil está a Mugardos a día de hoxe, non? O que hai é unha vontade por parte do Pleno de Mugardos, mayoritaria, de que a Guardia Civil se quede en Mugardos, e o que non teñen en Mugardos é están á espera de ter un local disponible que cumpla as condicións con Guardia Civil. Vale. Que hai en Ares? En Ares non hai esa necesidade, non hai ese clamor popular, ni moitísimo menos, e ainda encima se dispón dun local municipal onde se vai facer un proxecto que supoñemos que a empresa que vai facer o proxecto vai ser a mesma que fai todos os proxectos, e cando se está negando a asociacións tamén o dispoñer de locais porque dicen que non é locais. O sea, esa crítica que sempre dice Julio Iglesias de que non ten o Concello por que asumir competencias que non lle son propias, ahora resulta que quere asumilas, o cal lle vai a supoñer un gasto e que non vai a repercutir positivamente que o feito de que a Guardia Civil este en Mugardos ou este en Ares. Eso é unha realidade porque todos sabemos que a Guardia Civil fai unha ronda polos concellos, non? Mugardos, Ares e Fene tamén, e bueno, chamas e están aí, non? Non é un clamor da xente, vamos. Bueno, estamos hablando, Emilio, de diferentes proyectos, muchos de ellos dependen sobre todo de la capacidad económica que tenga el Concello de Ares. Sobre este asunto hemos hablado muchas veces en este programa, sobre el aspecto económico. Se acerca ahora el momento de abordar un tema crucial como son los presupuestos. ¿Cómo está siendo esa gestión económica en estos momentos y qué cambios podría haber, ¿no?, de cara a esas cuentas de 2016? Sí, bueno, debido a que apuntaba antes con que ese cambio que se iba a producir non se produciu porque Son, que era quen se presentaba para cambiar as cousas, pois aproveitou as cousas para que todo siga igual, non? E nos estimamos que os orzamentos van a ir na mesma liña que viñeron a teado agora, non? De feito, bueno, non sei se están elaborando xa os orzamentos, non temos noticias deso, pero o que sí sabemos xa é a previsión orzamentaria do ano que ven, non? Porque xa foi a pleno o mes pasado. Entón, a previsión orzamentaria que realizou o grupo de goberno para o ano que ven, dice que aumenta a cantidade de orzamentos, polo tanto, aumentan os ingresos, non? Pero de onde ven esa partida, de onde estiman eles que vai vir esa partida para aumentar os ingresos? Bueno, pois vai vir dunha suba novamente dos impostos do 19,20%, non? O sea, novamente volven a cargar ese aumento orzamentario outra vez nos impostos, e nos pensan subir, esas son as previsións que les aprobaron en pleno tal, nos pensan subir os impostos o 19,20%. Bueno, y seguimos hablando de impuestos, ahora que lo comentas, Emilio, porque ha habido recientemente una denuncia ante la Agencia Tributaria debido a que el Concello, se entiende que el Concello ha estado cobrando el IVA del alcantarillado de forma indebida, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido ahí según el BNG? Bueno, a xestión da auga era privada antes, non? E no ano 2014 pois pasou a ser municipal, non? Non xa criticamos todo este cambio porque se fixo nun tempo demasiado pequeno onde non se ataron cabos da repercusión que iba a ter.
entre outras, pois non se abordou tampouco o feito de que non é igual a xestión cando é privada que cando é pública, non? De feito, o IBE no tema dos sumidoiros pois está exento cando é pública. A pesar deste, o Concello decidiu manter o IBE en algo que non que estaba exento, non? Bueno, nós iso o denunciamos verbalmente moitas veces ali no Concello, que iso que non podía ser así, eles que sí, que os técnicos tamén que se podía cobrar ou non se podía cobrar, pero que era unha decisión do Concello e tal, e nós sempre estimamos que iso non se podía cobrar, que se lle estaba cobrando demais aos veciños e as veciñas de Ares. Total, como non me fixeron caso nin no Servizo Municipal de Augas, que non era cuestión dele cambiar a historia, nin na Secretaría Intervención que el facía outra lectura do que pon a lei, pois eu o que fixen foi, con o meu caso particular, con o meu recibo de auga, presentarme en Facenda e reclamarlle a Facenda ese IVA que está indebidamente cobrado. Bueno, logo de moito tempo a Axencia Tributaria efectivamente recoñece que sí, que nos estaba pasando o Concello de Ares un IVA indebidamente, non? Co cal, xa comunicamos ao Concello, pero a pesar de todo eso, o Concello aínda non o modifica até marzo deste ano. O sea, estiveron todo o ano 2014 e o primeiro trimestre de 2015 pasándonos indebidamente ese recibos. Bueno, que é o que nos pedimos agora? Que a xente non teña que facer o que tiven que facer eu, que é desplazarme a Ferrol ante a Axencia Tributaria para reclamar o que indebidamente me cobraron. Senón que sexa o Concello, que é o culpable a sabendas de que estaba pasando mal o recibo, que lle teña que solucionar a todos e cada un dos veciños e veciñas de Ares ese embolao e que lle devolva o indebidamente cobrado, así como os intereses de demora que se derivaron de aí. E iso ten que facer o Concello de Ares, pero matemáticamente. Cree que podría ser digamos, de forma inminente esa devolución, se podría dar de forma inminente? Ten que ser inminente, teñen que facer os cálculos de canto se lle debe a cada abonado e ten que estipular a maneira en que se lle vai a devolver esas cantidades. Bueno, pues veremos en que acaba este conflicto, que sin duda afecta, bueno, pues a unha buena parte de los vecinos. Bueno, Emilio Mesías, portavoz del Bloque Nacionalista Galego en Ares, ha sido un placer tenerte una vez más aquí en Espazo Abierto. Moitas grazas a vos, boa noite. Gracias, y a ustedes también. Muchas gracias por haber estado ahí. Ya saben que pueden ver este y otros programas en nuestro canal de televisión a la carta de YouTube. También nos pueden seguir por Facebook y en directo en nuestra página web tvferrol.es. Buenas tardes y hasta luego.